famoso truco de Guillermo Tell. Ah, el de la manzana en la cabeza. Y la flecha, sí. Ajá, exacto, exacto. Pues esta es la versión futbolera. Adivinen qué va a pasar. Venga, venga, échenlo. Ahí vemos cómo se preparan. Ah, él se pone una botella en la cabeza. ¿En la cabeza? No, no me digas lo que va a pasar. Y su hermano le va a tirar la botella. ¿Qué va a pasar? Se va a tirar la botella, ¿no, Eduardo? ¿Qué opinas? ¡Ay! ¡Directo en la cara! ¿Qué va? ¿Cómo goza uno cuando obtiene lo que espera, no? O sea, eso es lo que yo quería. Me recordó mucho a la película esta de En la cara no, de Marta Gareda, me parece, ¿no? Y Omar Chaparro. Exactamente. Eso fue exactamente lo que le hizo el papá de Héctor Herrera cuando era niño. Todos los que tenemos la duda. No se le quitó el logo de Adidas de la frente en un mes al pobre chamaco, fue horrible. Pero es su hijo, ¿no? No sé por qué le hizo eso. No, ¿sabes por qué? Porque justo se acababa de enterar que en realidad es su sobrino. ¿Qué? Yo lo dejo con mi querido Inés. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11:15 p.m. Participa en Imagen Televisión.